El CP Villarrobledo cayó en su visita al campo del líder, una derrota dolorosa para los rojillos, que jugaron un buen encuentro mereciendo mejor suerte. Se aunó el acierto de Santijara en la primera mitad y la falta de acierto rematador en la segunda, dejando sin puntos a los de Villarrobledo aún plantando cara al primer clasificado, proponiendo buen juego, sobre todo en la segunda mitad, en la que el Cartagena se mostró apático y sin actitud, pidiendo la hora al final del partido. El almanseño Santijara fue protagonista al anotar primero en jugada y después con un buen disparo en un golpe franco y poner al Cartagena con una importante ventaja. Con el 2-1 se llegó al descanso y en la segunda mitad fue el Villarrobledo el que dominó el encuentro y generó fútbol y ocasiones para conseguir dar la vuelta al partido sin poder finalmente llegar a más goles. A pesar de la victoria, el entrenador del Cartagena, Gustavo Munua, no se sentía satisfecho con el juego realizado por los suyos, señalando que fue un partido flojo, con poca conexión y con muchos errores. Poco que destacar de este encuentro, a excepción de los dos goles que les dieron la victoria. La verdad que un partido flojo, un partido que no estuvimos conectados, ¿verdad? Ni en la presión, ni jugar en bloque, con el balón también lentos, errando pases fáciles, intentando siempre hacerlo más difícil. No fue un partido bueno nuestro a nivel general. A nivel general, en ninguno de los dos tiempos dimos sensaciones de equipo conectado, ¿no? Lo más importante para destacar la noche de hoy es el resultado, los goles de Santi y poco más, ¿no? Un Cartagena con falta de presión y de intensidad y un Villarrobledo que, según Munua, hizo su trabajo creando peligro en muchas ocasiones, aprovechando los errores del rival, aunque sin acierto en el remate, lo que provocó que, a pesar de las malas sensaciones, los de Cartagena se llevaran el partido. Para el míster del CP Villarrobledo, el partido fue bastante completo, afirmando haberse merecido más por el trabajo realizado por sus jugadores. Satisfecho por el partido jugado, haciendo frente a un Cartagena que es líder en la tabla, con numerosas ocasiones que les pusieron en muchos aprietos. Y bueno, yo creo que el partido nuestro ha sido bastante completo. Creo que merecíamos llevarnos algo de aquí hoy por el trabajo y por cómo ha sido el partido. Creo que hemos minimizado mucho al Cartagena, que tiene muchísimo potencial. Tiene la diferencia, pues, la marca y nosotros creo que hemos hecho un gran partido y hemos tenido la oportunidad de rascar un punto hasta la última jugada del partido. Pero en líneas generales creo que mi equipo ha hecho un partido muy serio, cada uno con nuestro estilo, pero creo que le hemos generado situaciones de peligro al Cartagena en su campo y le hemos puesto en muchos aprietos. Reconoce Castellanos el potencial del Cartagena, pero afirma que consiguieron minimizar mucho su juego, aunque a sabiendas de que no se pueden hacer concesiones ante un rival como este. Y lo que sí sé es que, bueno, pues tiene un potencial tremendo. Al final no puedes perdonar o puedes conceder muy poco, porque un equipo así, pues, a Santi lo conozco, fue compañero mío, fíjate, siendo un crío. Y sé de lo que es capaz. Creo que no ha tenido demasiada profundidad y nosotros, para ser el equipo que somos, hemos venido aquí y creo que hemos rayado a un buen nivel y se lo hemos puesto muy complicado.